artista. ¿Qué sentirías si muere en tus brazos a brother who got beaten up by macanazos asesinos? Yeah. Es lo que son. De compañero de banco entre las siguientes personas, ¿a quién elegiría? ¿Un chino, un judío, un negro o un boliviano? Boliviano. No me molesta ninguno de los cuatro. Tengo 1000 amigos coreanos, judíos, todo bien. Si tendría que elegir, no, con un judío no, con un boliviano. Un boliviano. Boliviano. ¿De qué país sos? Bolivia. ¿Te has sentido discriminada alguna vez? Sí, varias veces, porque acá viste que la gente es más blanquita, de ojos claros, ojos verdes, y nosotros nos miran diferente tal vez porque somos más en los negritos. Seis meses que he estado, no he podido conseguir un buen trabajo acá, porque para las tiendas, para las ventas, igual lo que miran son que tienes que ser blanquito, que tienes que ser bonito, que tienes que vestir bien. ¿Y cómo vas a vestir bien si no trabajas? Deberían crear barrios para los inmigrantes, para que ellos puedan vivir tranquilos sin tener problemas con el resto de la sociedad. ¿De acuerdo o en desacuerdo? De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Por ejemplo, el barrio chino. Sí. A mí no me gusta, porque vienen a nuestro país y sacan los trabajos con nosotros. En realidad nosotros somos los que necesitamos comer y todas esas cosas, y vienen ellos acá. Y que encima a veces venden droga y esas cosas. ¿Prejuicios? No, sí. Está bueno. ¿Cuáles son los prejuicios que tenés? Con los que son de piel negra me da prejuicios. Un poquito de prejuicio. Sí. ¿El motivo cuál es, sabes? Porque no me gusta su actitud. ¿Para qué depende? Porque puede ser de piel negra y puede pensar con el cerebro negro. ¿Cómo sería ser de piel negra y pensar con el cerebro blanco? No sé, sería otra cosa, pero yo pienso que no tiene que ver por afuera, pero tiene que ver más cuento como pensar si lo que haces. Lo discrimino a un negro, por ahí también lo discrimino a veces. Lo que se llama negro villa, no negro, porque son negros de piel. Le gusta la cumbia, que son todos negros. Tampoco tendría que entrarte el grupo de cumbia para que no se le llene de negro acá. Eso es una obviedad. Si querés que no se te llene de negro, ponés el punchi punchi toda la noche y deja entrar a una clase, no a la otra clase. ¿Sí? Yo qué sé, hay lugares para todo el mundo y para diferentes clases de personas. No, por ejemplo, que te mezcles con todos esos negros que te van a terminar robando.